Muy bien, efectivamente, compañeros en estudio, para mí es un gran orgullo presentar a todos ustedes a la nueva Miss Grand Honduras 2023. Ella es una joven originaria de Santa Rita de Copán y representó a este bello departamento en este certamen tan importante en Honduras. Coméntame, Brittany, ¿cuánto tiempo tienes tú de estar participando como modelo en el mundo de la belleza? Llevo 9 años, todo fue gracias a mi tío, que él fue el que me apoyó en este sueño desde pequeña. Él siempre estuvo ahí para mí, es más, él escogió todos mis outfits para el día del show. Él me ha apoyado al 100% desde el día número uno. Él es mi gran apoyo y mi madre también siempre ha sido mi gran apoyo. Estoy muy agradecida con ellos y con toda la gente que me está apoyando en ese gran sueño. Coméntame, ¿cómo fue para ti el pararte en el escenario el día de esta gran final? La verdad sí me sentía muy nerviosa porque desde hace 4 años yo no he concursado y este fue mi primer gran certamen y me siento muy orgullosa de que no me quedé callada. Yo sé que mi respuesta no fue la mejor de la noche, pero les prometo que yo me voy a preparar para el siguiente año para representarlos de la mejor manera. Cuéntame, ¿tú has recibido clases de modelaje? Me comentabas extra cámara que tú resides en los Estados Unidos. Sí, he recibido muchas clases de modelaje, no mucho de oratoria, muy poquito. Nunca me tocó hablar y esta fue la primera vez que me tocó hablar. Y la verdad me siento muy orgullosa de mí misma, que no me quedé callada en ni un segundo. Así es, eso es lo más importante también. Cuéntame, ¿cómo te sentiste compartir con tus compañeras, con las demás representantes? Porque había una por departamento, otras 17 chicas más. Todas fueron como mis hermanas, me comporté muy linda con todas también. Les llevé aritos, a todos los organizadores les llevé un regalito por ahí, todo les encantó. Fue una experiencia maravillosa, en serio. ¿Te vas a estar preparando? ¿Ya te has reunido con también una importante reina de belleza, Cecilia Rosell, que es originaria de esta ciudad de Copán? Ella es una maravilla de persona. Ella me dio muchos tips ahorita de cómo mejorar la oratoria y pues tuvimos unos momentos muy lindos ahorita. Ella es muy linda. Así es. Ahora te pregunto, ¿cómo te sientes de portar la corona de este gran certamen? Muy honrada, muy feliz porque voy a representar a mis copanecos. Me siento muy orgullosa de ser copaneca y hondureña. Así gracias. ¿Dónde estarás representando a Honduras? En Vietnam. Será un gran orgullo representarlos en Vietnam el siguiente año. A tu corta edad, ¿tenés 19 años? ¿Eh? Sí, tengo 19 años de edad. ¿Los certámenes de belleza son importantes para ti? Demasiado, demasiado. Es mi pasión modelar enfrente de todos y demostrarles mi energía, el amor que tengo por el modelaje. Tú hablas el inglés perfectamente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pasé la mitad de mi vida aquí en Copán y la otra mitad en Estados Unidos. Así es. Bueno, para todas las personas que te han apoyado, que son del departamento de Copán, que son de Santa Rita Copán, ¿qué mensaje les tienes? ¿Qué les quieres decir? Les quiero decir que sigan por sus sueños, no se rindan, que los sueños sí se hacen realidad. Gracias. Bueno, y también agradecerles ese gran apoyo que te brindaron. Claro que sí, muchas gracias por todo el apoyo. Me siento muy agradecida con cada uno de ustedes, los amo. Muy bien, ahora vamos a presenciar una pasarela de esta bella chica. Ella es Brittany Marroquín, residente originaria en Santa Rita de Copán y la nueva Miss Grand Honduras 2023, que nos estará representando como nación en Vietnam el próximo año.